En el día a día que vivimos, estamos tan ocupados a veces o preocupados por los problemas, por las situaciones, por todo lo que pasa alrededor, que no apreciamos cuántas cosas buenas tenemos a nuestro alrededor. También todos los días hay algo por empezar, algo por aprender, algo por hacer. Hoy vamos a tener acá un tema muy importante y vamos a hablar de la magia negra para aprender más. Antes quiero saludarles a todos, desearles que se sientan bendecidos donde quiera que estén, en cualquier lugar que estén. Muchísimas bendiciones para todos. En este tema de magia negra, que es un tema muy codiciado por todas las personas, un tema muy hablado y que todo el mundo habla de la magia negra a su manera, quiero decirles que cada persona sabe sus conocimientos espirituales a su manera, cada persona hace sus rituales a su manera, cada persona tiene su desenvolvimiento espiritual a su manera. Salomón decía que no habían dos seres iguales en todo el universo, pero también decía que no habían dos personas con los mismos talentos iguales en toda la tierra. Y yo creo en ese proverbio de Salomón, donde cada persona es un mundo, cada persona es un conocimiento y cada persona tiene un desarrollo a su manera de ser. Hoy vamos a hablar de la magia negra, que todo el mundo habla de la magia negra y las personas están a veces preguntando si la magia negra existe. A veces también conocemos estos rituales que yo misma les enseño acá, de velas, de frutas, de plantas. Algunas veces dicen que si eso es malo, que si eso no es magia negra. No tenemos que ser adivinos para saber que la magia negra es todo aquello que es oscuro. Todo lo que pertenece a la oscuridad es magia negra. Todas las brujerías malas que se hacen daño a las personas son magias negras. Ningún lugar que usted va a ver con velas blancas, con velas de colores, tratando plantas, tratando frutas o tratando algún tipo de oraciones o salmos, se va a estar trabajando la magia negra. Esto es blanco, es espiritual blanco. No necesariamente tiene que ser la magia blanca. La magia blanca tiene que ver con rituales blancos, con rituales de luz, con rituales de amor también, con rituales de ayuda para el prójimo, para salir adelante, para abrir caminos, para atraer la suerte, para atraer la prosperidad. Muchas de esas cosas tienen que ver mucho con la magia blanca. Pero cuando hablamos de la espiritualidad, de verdad, ser una persona a nivel espiritual, es para abarcar de todo un poco. Una persona espiritual profundo abarca todo un campo, de todo un poco, de todo un conocimiento que tiene que ir profundo a nivel espiritual. No solamente de cómo hacer un ritual para traer la suerte, sino también cómo contrarrestar el mal en las personas. Aquella persona a nivel espiritual que dice estar preparada a nivel espiritual, que hace consultas, que dice que ayuda a las personas, que si les hace trabajos y le tiene miedo a la magia negra, entonces no está bien preparada para poder ayudar a otra persona. Cada persona que está preparada a nivel espiritual tiene que estar profundamente bien preparada para poder desafiar el mal que puede estar acechando a otra persona. Y hay que ayudar a esa persona con todos los conocimientos de causa para poderla sacar, para poderla liberar, para poderla rescatar de donde se encuentra, de lo que le han hecho también. Es muy bonito pregonar el mal y decir lo que tú tienes es una brujería, alguien te hizo una brujería, si tienes un trabajo de magia negra, te hicieron un trabajo de magia negra y miles cosas que les pueden decir. Pero como dicen por ahí el refrán, el mal no es pregonarlo, es curarlo. El que conoce del mal es el que lo cura, no el que lo pregona. Por lo tanto, una persona espiritual, profundamente espiritual, está preparada, está capacitada para poder trabajar con cualquier persona que esté afectada de alguna brujería de magia negra, algún vudú también, que puede ser vudú. También el vudú viene siendo ya familia del parte de la magia negra y también ciertos tratados espirituales que son dañinos y malévolos e infernales. La magia negra, todo tiene que ver también a veces con animales, con rituales que sacrifican animales.
Aunque les voy a decir que no todo lo que se sacrifica de animales tiene que ver con magias negras. Hay sacrificios de animales también que tiene que ver con el bien. Para poder ayudar a una persona, para poder rescatar algo, para poder hacer algo de bien para una persona, algunas veces hay que hacer algún ritual de esta clase de animales. Pero cuando se hacen animales para hacer el mal, también eso pues es otra cosa, porque hay estos rituales que sí ofrecen animales para las cosas malas, para lograr un propósito a nivel de maldad. Pero cuando se hacen maldades no hay ni que ofrecer mucho, con solamente aquel hecho de tener este sentimiento oscuro y dado para hacer daño a otra persona, ya sea también de cualquier forma que le vaya a hacer daño, con solamente el sentimiento de oscuridad que tenga una persona, eso es más que magia negra. Eso es todavía peor que la magia negra, porque en realidad lo que le da fuerza a una magia negra es el sentimiento de quien está haciendo ese trabajo de magia negra, el sentimiento de cómo lo está portando, cómo lo está enviando, a quién se lo está invocando, a quién se lo está dando, para que este trabajo de magia negra sea también que trabaje en función de su deseo. También hay muchos entierros. Cuando hacemos aquí algunos rituales buenos, ¿cuántas veces decimos vamos a enterrarlo porque lo devolvemos a la tierra? Pero estamos enterrando algo que está de luz, que está de bien, que está de prosperidad, que es un bienestar, y hemos cogido algo de la tierra, por lo tanto lo devolvemos a la tierra porque la tierra nos ha prestado esa oportunidad para poder hacer nosotros este ritual, ya sea de prosperidad, ya sea de amor o de algo así. Pero es diferente a ir a enterrar otro tipo de hechizos, otro tipo de rituales para hacer daño a las personas. Hay muchísimos cementerios que los usan para trabajar entierros para hacerle daño a las personas. Muchísimas personas se mueren y no saben ni por qué se murieron. A veces no les encuentran nada. Conozco personas que han estado enfermas, los llevan de aquí para allá, van para todas partes, tienen dolores, no saben qué tienen, les dan pastillas, les dan algún tipo de medicamento y no se les quita para nada lo que están sintiendo. Por lo tanto, cuando algo así sucede, hay que buscar también una ayuda a nivel espiritual para ver lo que está sucediendo, lo que está pasando. Muchas cosas pueden estar pasando a nivel que puede ser algo espiritual y hay que ayudar a la persona de diferente manera, también para que se ayude con la medicina que le están dando para que reaccione a su cuerpo y se pueda sanar. Muchísimas personas a veces hay mucho enredo, mucha equivocación, mucho misterio en los conocimientos de las magias negras. Muchas personas a veces hacen estos rituales que enseñan a otros a hacer magias negras y dañan a las personas. Para dañar a la persona le cogen sus ropas también, a veces sus zapatos, sus medias, le pueden coger sus cabellos, le pueden coger sus uñas. Con las uñas hacen demasiado brujo a las personas, demasiado hechicerías o embrujos. También le hacen con la saliva, si cogen la saliva de una persona le pueden hacer mucho mal. A veces hay personas que dejan, andan fumando sus cigarrillos. Toda persona que fuma sus cigarrillos, luego tiran lo que sobra del cigarrillo por ahí y lo dejan botado. Deberían de ser más cuidadosos, porque con una de estas de cigarrillo le pueden hacer mucho daño, porque ahí está parte de la saliva de la persona que ha estado usando ese cigarrillo. A veces pasan muchas cosas por no tener cuidado, porque somos muy descuidados y tenemos que ser más precavidos para que también estemos más preparados, más cuidados. A veces hay que ser precaver, como dicen, y lamentar. Así es que esto de la magia negra lo trabajan también con animales, con sangres también de animales. Cogen también hasta las pobres palomas, que hacen trabajos con palomas, las gallinas, los pollos, todo eso que hacen también, que hacen trabajos malos. Pero sin embargo, hay trabajos que son buenos y que también se hacen con animales, que son para liberar a veces la vida de una persona. Algo tiene que haber a cambio, una cosa con la otra. El exoterismo es EX, eso es para todo el mundo. Todo el mundo podría tratar el esoterismo, hacer
con las velas o hacer muchas cosas que pueden trabajar, a eso se le puede decir esoterismo. Cuando estamos hablando de esoterismo, que es ES, eso es oculto. El esoterismo también es oculto. Por lo tanto, no todo lo que se trabaja en esoterismo está a la luz, también eso es oculto. Por lo tanto, tenemos que saber más, aprender más cada día, para también saber los síntomas de las personas. Hay personas que cambian su manera de ser, otras personas también les cambia hasta su imagen. Hay otras personas también que pierden el cabello, se les va cayendo el cabello, lo van perdiendo. Depende qué le han trabajado, qué le han hecho a aquella persona. Las fotos, las fotografías son muy importantes, que tengan cuidado, porque con las fotos le hacen mucho trabajo a las personas también. Pero bueno, eso también depende de qué vaya a hacer aquella persona con el odio, que vayan a preparar los trabajos, porque tal vez no es que hace tanto daño la fotografía de la persona, sino la intención, como le digo, de el que va a hacer el daño. Para hacer un daño no se necesita hacer mucho. Para hacer un daño con la mala intención, el mal ojo, eso basta. Pero para hacer un bien sí hay que hacer bastante para poder lograr el bien. Vamos a hablar un poquito más de las magias blancas en los futuros videos y vamos a hablar más de lo espiritual. Porque mucho se encierra todo lo que tiene que ver con rituales, lo que se enseña a nivel espiritual, se mezcla mucho con la magia blanca y la magia negra. Y no todo tiene que ver con magias blancas, ni todo tiene que ver con magias negras. Mucho tiene que ver también solamente con un legado espiritual. Como les digo, una persona profundamente espiritual puede hacer demasiadas cosas y no tiene que ser ni magia negra ni magia blanca. Puede ser también diferentes tratados espirituales que son de diferente dimensión. Aquí yo les traigo en estos videos siempre algunos rituales, y no todos los rituales que yo traigo acá se pueden decir que son magia blanca, porque lo primero, la alta magia que llaman, la consideran de una manera muy confusa. Es una manera de pensar con la alta magia que la hablan de manera confusa. Y todo lo que tiene que ver con rituales tiene que ver también con espiritual, y hay para bien y hay para mal. Así es que todo esto es muy importante. Igual también las posesiones espirituales. Una posesión espiritual, una persona la puede coger dependiendo en un momento dado que esté siendo algo indebido, algo que no está correcto, puede coger una posesión a nivel espiritual mala, negativa. Para eso tendría que buscar también cómo ayudarte para poderse quitar de arriba también esa posesión. Y no todo lo que daña a una persona o no todo lo que esa persona está sintiendo se le puede achacar que es magia negra. Hay otros síntomas, hay otras cosas también que dañan a las personas, como lo que les estoy diciendo de las posesiones espirituales también, que por andar tratando algo diferente puede coger una posesión. Hay un ser espiritual, un gran maestro ascendido, en este caso un santo, que es San Benito. Por eso San Benito es tan bueno, tan poderoso San Benito, porque San Benito fue el primer exorcista que hubo en el mundo. Fue un sacerdote y fue el primer exorcista que comenzó a hacer exorcismo para poder liberar a las personas de los demonios y de las posesiones oscuras. Por lo tanto, hacer un exorcismo a las personas, yo hago exorcismo. Cuando una persona tiene posesiones, cuando tiene estos problemas a nivel espiritual de posesión, yo hago los exorcismos. Y muchísimos sacerdotes también hacen los exorcismos. Y hay personas que están capacitadas para ser exorcistas. De manera que una persona exorcista también libera a una persona que tiene un problema de posesión. Así que no todo lo que puede estar dañando a una persona puede ser causado por una magia negra. Es posible que sea una magia negra, es posible que también sea una posesión, es posible que también sea otra dimensión, otra cosa que le está molestando. Por eso siempre hay que hacer un análisis bien profundo para poder saber qué es lo que a esa persona en sí le está molestando. Hoy he querido traerles un poquito de conocimiento de estos a nivel espiritual y hablarles un poquito de la magia negra. La magia negra la trabajan la mayoría con velas negras, no se trabaja con velas blancas. Yo no puedo ver a una persona trabajando una magia negra con vela blanca, jamás. Sería con vela negra
y también hasta una vela roja podría ser, pero no una vela blanca. La magia negra la trabajan con velas negras y no siempre. La vela negra se usa para hacer cosas malas. También la vela negra se puede usar para hacer cosas buenas. La vela negra viene siendo algo como parecido a la sal. La sal limpia, la sal protege, pero igual también con la sal se puede hacer daño. Aquella persona a nivel espiritual que se ría y que diga que la sal es para limpiar y que con la sal no se puede hacer daño, está muy equivocado. La sal tanto se puede usar también para hacer daño y se usa para limpiar. Eso depende también cómo se está haciendo esta ambiación y cómo la estamos usando, para qué lo estamos haciendo. Igual también es la vela negra. La vela negra igual podemos usarla para bien y la podemos usar también para mal. De todas formas, hay que siempre aprender más de todas estas cosas, porque en la vida así es que se camina, aprendiendo más. ¿Y cuál es la lección más grande de la vida? ¿Cuál es la universidad más grande? La misma vida es nuestra universidad más grande que tenemos para aprender. En el día de hoy les traje este tema a nivel espiritual de magia negra y de otras cosas más que aquí mezclé, y les traeré más conocimientos de estos para que puedan aprender más en el futuro aquellas personas interesadas en aprender también de lo espiritual, y también para hacer la diferencia entre la magia negra, la magia blanca, y hacer la diferencia entre muchas cosas, que no todo lo que puede estar pasando a una persona de maldad puede ser magia negra, pueden ser otras cosas también, y eso no se le puede achacar todo a la magia negra. Gracias a todos por estar aquí, muchas bendiciones. Les hablo Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Hasta entonces.